Good morning, good day. Buenos días. I'm glad that they were able to give you something to eat during the intermission. I have a lot of experience giving talks before lunch and before dinner to audiences that have their mind more on food than on education. But that's okay because as a boy, I grew up working in my parents' small restaurant and delicatessen. And so I have lots of experience giving talks to hungry people. So what I'm going to talk about today is about the new challenges that we have in education. But the important thing that I will be emphasizing again and again is that all of the things that we do as educators rest on old challenges, old problems. And it does not matter how wonderful our technologies get, we still have to respect the characteristics of the human beings whom we are teaching and the complexity of the jobs, the roles, the tasks, the professions that we are preparing them for. That will not change. My presentation. Mi presentación. I say this is what I Yo digo que esto es lo que voy a presentar. Pero como todos ustedes saben, todos somos docentes acá. Y nuestras intenciones y lo que realmente hacemos al final no coinciden necesariamente siempre. Y como dijo John Donne, dijo el poeta famoso, cuando alguien le preguntó, ¿cómo usted sabe cuando ha terminado de escribir un poema? Y su respuesta fue, nunca he terminado de escribir un poema, simplemente se me ha acabado el tiempo. Y esto puede pasarme a mí también el día de hoy. Entonces, yo he pasado la mayor parte de los últimos 25 años estudiando cómo la gente aprende a ser profesionales, es decir, cómo aprenden las profesiones. Y he pasado muchísimos años estudiando la forma en que las personas aprenden medicina para ser médicos y cómo aprenden a ser docentes. Y luego, en mis 12 años dentro de la Fundación Carnegie, yo estudié a muchas profesiones de las cuales voy a hablar en un momento. Y las lecciones que he aprendido pueden resumirse de esta forma. La primera es que cuando nosotros estamos formando a las personas para su profesión, ya sea que se trate de la cirugía o de la gafitería, que se trate de enfermería o de la reparación de automóviles, nosotros estamos enseñándoles a que se involucren en el uso del conocimiento en condiciones de incertidumbre. Y puede parecer cierto respecto de las evaluaciones y las pruebas que les damos, pero lo estamos preparando para una vida que está llena de incertidumbre cuando hacen su trabajo. Por lo tanto, nosotros debemos enseñarles habilidades y técnicas. Pero también debemos enseñarles a improvisar, a inventar allí en el momento. Deben aprender a pensar rápidamente y a pensar también lentamente. Y lo que es más importante, aprender cuándo hacer o aplicar qué tipo de reflexión. Una de las más grandes tragedias que hemos tenido es cuando las personas tratan de pensar rápidamente, cuando deberían estar retractándose un poco y pensar lentamente, o bien cuando se demoran mucho pensando lentamente, cuando la emergencia se está
allí desatando frente a sus ojos. Y cuando nosotros formamos a las personas para que sean profesionales, no solamente debemos enseñarles a trabajar bien, a trabajar eficientemente, a trabajar sobre una base económica y a trabajar vertiginosamente, sino que también tenemos que enseñarles a hacerlo bien, a hacerlo en forma ética, moralmente y con integridad. Estos son entonces los grandes elementos que debemos enseñar y nosotros debemos mantenerlos presentes todo el tiempo en la mente. Lo que esto significa, en mis palabras, es que nosotros debemos enseñar a la persona tres tipos de hábitos. ¿Sí? ¿Hábitos? Hábitos de la mente, hábitos de la práctica y hábitos del corazón. Y voy a explayarme respecto de estas ideas en un momento. ¿Cómo estudio todas estas cosas? No hago mi investigación en un laboratorio. Yo estudio lo que llamo la sabiduría de la práctica, es decir, la genialidad del trabajo real. Y por lo tanto, cuando estudio la forma en que la gente estudia para ser profesionales, he dedicado muchos años estudiando la forma en que los doctores, las enfermeras, los ingenieros y además los distintos profesionales son formados. Y además tenemos, por ejemplo, a sacerdotes, rabinos, docentes, y tienen mucha influencia profesional en la vida de las personas. Por lo tanto, debemos comprender cómo ellos han aprendido también. Y yo he venido de estos estudios y he llegado a una teoría de lo que yo llamo la pedagogía especializada, es decir, los métodos especializados para el aprendizaje y la docencia que yo asocio a las profesiones. Y voy a explayarme sobre estas ideas también. Solo si me queda el tiempo para concluir el poema, como decía. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué he dedicado tanto tiempo al estudio de cómo las personas profesionales aprenden? ¿Cómo aprenden los historiadores o los filósofos o los biólogos? ¿O los humanistas? ¿Y por qué estudio a los profesionales? Bueno, aprender a profesar un juicio y una acción en situación de incertidumbre, en el azar completo de lo que no es predecible. Eso es lo que principalmente me interesa, porque para ser un profesional, y yo pienso que en ACAP ustedes están preparando a las personas para carreras de acción, de responsabilidad activa. Y es importante aprender a pensar en profundidad. Cualquier persona que piensa que la persona que aprende en la práctica no van a usar su mente, solamente sus manos, están desarrollando solamente un conocimiento técnico, no comprenden la profundidad y la riqueza y el reto de un trabajo profesional. Entonces deben aprender a pensar en profundidad, a razonar, a comprender, pero en una profesión que no es suficiente. Eso no es suficiente en una profesión, porque un profesional solamente comprende, es de muy poco uso para otras personas. Porque para un profesional es importante aprender a actuar, a hacer, a realizar, a practicar. Deben saber cómo pensar y cómo hacer. Pero hemos llegado a reconocer que también eso no es suficiente, porque un profesional que piensa maravillosamente y que hace la práctica en forma muy diestra no es suficiente, porque el profesional es alguien que aprende a pensar y a actuar en forma responsable, con integridad
con civilidad y con cariño. Y lo que hay que realmente comprender acerca de las profesiones es que el trabajo que ustedes y yo participamos es un trabajo en el que nosotros tratamos de preparar, de formar a seres humanos que puedan pensar y que puedan realizar con práctica y que puedan actuar en una forma que valga la pena de ser un profesional verdadero y responsable. Estamos tratando de crear a un profesional con una identidad profesional que esté completamente integrada en la persona. Entonces, todos los que enseñamos no solamente pensamos en un modelo para nuestros estudios, sino que estamos viendo este modelo para la práctica de los estudiantes, la forma en que nosotros nos conducimos, la forma en que nosotros hablamos con los estudiantes, la forma en que los escuchamos con respeto, la forma en que observamos lo que ellos hacen y con una combinación de crítica y de amabilidad para darles la retroalimentación y también una orientación. Todo esto en conjunto sirve como un modelo para ellos, para crear un ejemplo respecto de lo que nosotros queremos decir de una persona que tiene una identidad, es un sentido de identidad de la profesión. Ahora, ¿de dónde derivan todas estas ideas? Como dije anteriormente, pasé muchos años, a pesar de mi apariencia, ya no soy muy jovencito como ustedes pueden creer, pero bueno, estudié las profesiones de medicina, enfermería, derecho, ingeniería, también del clérigo, de la docencia y las actividades comerciales, viendo lo que hacen los mejores profesionales y cómo las personas aprenden en las universidades, en los colleges, en todas las instituciones prácticas, cómo ellos llegan a ser este tipo de personas. Así que no piense que he ignorado las disciplinas. Mis colegas y yo también hemos hecho estudios acerca de lo que hacen las personas al nivel de doctorado en matemática, historia, literatura, química, educación y también las neurociencias. Y ese es el tema para otra conversación. Pero de lo que voy a hablar principalmente hoy día respecto de estos estudios de acá, de las profesiones. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es un profesional? Y bueno, pensé si quería preguntar qué es un profesional. La persona más idónea a la que hay que preguntarle es a alguien que está aprendiendo justamente a convertirse en un profesional y durante nuestro estudio en Carnegie en la educación de ingenieros. Yo me reuní con un grupo de jóvenes ingenieros que recién estaban egresando con el primer grado universitario de bachiller en ingeniería. Entonces estaban, creo, en el campo de la ingeniería mecánica y yo les dije, bueno, los observé durante un seminario y donde ellos estaban aprendiendo acerca del diseño de productos. Y al comienzo del seminario, el profesor pone dos productos encima de una mesa al frente de la sala, dos productos obsoletos que ya no eran de utilidad porque eran demasiado antiguos, y uno era una máquina de café, una antigua máquina de café. ¿Se acuerdan de esta cafetera que iban a colar y el agua caía hacia abajo? Entonces esta era una cafetera, y el otro objeto obsoleto era un celular, un teléfono celular, y la cafetera era de 12 años de edad. Y creo que el teléfono era como de 6 meses de edad, que ya estaba obsoleto. Así que pueden ver que la definición de obsolescencia es diferente para los dos productos. Y la pregunta del estudio era cómo ustedes harían el rediseño de estos productos si los pudieran rediseñar ahora.
¿cómo pensarían en ellos en términos de los detalles técnicos, de su electrónica, de sus detalles mecánicos? ¿Cómo pensarían en estos productos en términos del impacto medioambiental, de qué se hace con ellos una vez que ya están obsoletos? ¿Se pueden rediseñar para que tengan un impacto medioambiental más bajo? ¿Cómo se pueden rediseñar para que sean menos costosos, para que más gente tenga acceso? Y los alumnos trabajaban en ello. Así me reuní con 6 o 7 alumnos y les digo, si usted estuviera escribiendo y alguien se sentara al lado suyo y le dijera, bueno, ¿y usted qué hace? Y usted dice, soy un ingeniero. ¿Qué es un ingeniero? Le dice la persona al lado suyo. ¿Cómo le respondería usted? ¿Qué es un ingeniero? Y me encantó la respuesta que estos alumnos de ingeniería me dieron. Me encantó. Tenían 21, 22 años de edad, hombres, mujeres, aproximadamente 7 de ellos. Y su respuesta a esta pregunta fue, un ingeniero es alguien que utiliza las matemáticas y las ciencias para fastidiar al mundo. Fastidiar al mundo, hacerle bromas, diseñando cosas, creando cosas que la gente va a comprar y utilizar. Y ahí se detuvieron un momento y luego dicen, y una vez que usted fastidie al mundo, usted será el responsable del lío que produjo. Yo pensé, Dios mío, ¿cuán brillante fue esa respuesta? Un ingeniero es alguien que sabe ciertas cantidades de información, de disciplinas, de matemáticas, de ciencias. No se puede hacer a no ser que se conozcan estos campos, a no ser que se conozcan las partes relevantes, pero no se aprenden solo para saberlas. Se aprenden para poder realmente hacerle bromas o fastidiar al mundo. Y cada vez que se crea algo, que se diseña algo, se está fastidiando al mundo. Pero si se es un profesional, una vez que uno hace eso, usted es el responsable de las consecuencias de sus actos. Usted será el responsable de aquel lío que armó. Y ahí me di cuenta que ese es el caso para todas las profesiones, ustedes y yo. Todos somos profesores, docentes. Somos personas que utilizamos el conocimiento que hemos obtenido tanto del campo y de la enseñanza de ese campo para poder lidiar con las mentes de nuestros alumnos. Y una vez que hemos trabajado con esas mentes, somos nosotros los responsables de lo que hemos armado. Esa fantástica presentación que escuchamos acerca de los análisis de las salas de clases en INACAP, me impresionó tanto eso, puesto que este es el nivel de responsabilidad que ustedes en INACAP están asumiendo en la calidad del aprendizaje y enseñanza de sus alumnos. Yo he viajado por todas partes del mundo y nunca había visto un ejemplo tan impresionante como el suyo, del nivel de precisión con el que ustedes toman la responsabilidad del lío que ustedes armaron y luego se dan cuenta que no es solo el aprendizaje de sus alumnos el que pasa a ser su responsabilidad, sino que también es cuánto están aprendiendo sus docentes para que ellos puedan mejorar y mejorar el aprendizaje de los alumnos. Eso valió las 24 horas que me tomó viajar acá. Y lo digo en serio. Y quiero que ustedes lo entiendan, cuán importante es eso. Porque tal como se los dije a alguno de sus colegas, y ustedes, aunque no sea publicar o morir acá, ustedes tienen una responsabilidad de escribir, de hacer videos para poder describir lo que ustedes hacen, de tal manera que las personas en otras universidades y escuelas alrededor del mundo vean de qué se trata una educación responsable. Y cada vez mejoren, porque aún no está perfecto. Pero no importa, esa es la definición. Vean los hábitos de la mente, hábitos de práctica y responsabilidad. Todo es parte del hábito del corazón. Y cuando le pregunté a un grupo de enfermeras exactamente lo mismo,
Las enfermeras tienen muy poco tiempo. La enfermería es algo muy exigente en términos de actividad. Y respondieron de manera mucho más sucinta, más económica. Como enfermera, soy la última en la línea de defensa del paciente. Y les dije a ustedes, ¿y aquí contra quién los están defendiendo? Y las enfermeras miraron al único médico que había en la sala. En 2 semanas voy a hablar en una reunión conjunta de médicos y enfermeras en los Estados Unidos y les voy a hablar de eso. Así que vean aquí que los hábitos de la mente, hábitos de la práctica y hábitos del corazón. Es una idea tremendamente simple, pero cuando se piensa acerca de qué es lo que deben aprender los alumnos de ustedes y qué nosotros como docentes debemos aprender de nuestros alumnos y de nosotros, debemos aprender nuevas maneras de pensar, constantemente aprender mejores maneras de rendir, de practicar. Y todo esto debe integrarse en nuestros corazones, en nuestra identidad. Cuando yo observo a alguien que sea muy exitoso en cualquier área de trabajo y que se enfrenta a la incertidumbre, que es cómo nosotros hacemos nuestro trabajo, hay una incertidumbre médica o de la enseñanza o una incertidumbre de la ingeniería. Yo les escucho decir cómo debe una persona como yo actuar en una situación de este tipo. ¿Quién soy yo? ¿Qué sé? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué situación es en la que estoy en este momento? Una persona como yo debiera actuar en un ambiente como este, en una sociedad como esta. Y el principio importante que tengo acá es el que está aquí abajo. Que en la medida que pensamos en nuestras nuevas tecnologías, y me estimula tanto nuestra nueva tecnología, tan estimulado, esto creo que son herramientas que se nos entregan que nunca tuvimos anteriormente. Pero tal como han dicho los anteriores oradores, nosotros podemos estar tan románticamente encantados por las tecnologías que simplemente olvidamos preguntar, ¿por qué estamos utilizándolas? ¿Cuál es nuestro objetivo para los alumnos? Y es el desarrollar sus hábitos de la mente, sus hábitos de rendir de la práctica y los hábitos del corazón. Porque si no utilizan estas formas de pensar y de practicar de manera responsable, de tal manera que ubica el interés de sus clientes, sus pacientes, su familia, si no lo ponen ahí primero, ellos no van a ser buenos profesionales. Ellos van a trabajar muy bien, pero no van a hacer buen trabajo. Y así debemos pensar en cómo enseñamos. Yo creo que esto debe ser como una especie de ser aprendiz. Es el que uno está en una área y se convierte en aprendiz de zapatero o aprendiz de gasfitter o de médico. Pero nuevamente, recordar que los aprendices son para múltiples elementos. Y ciertamente es, Shulman, a ver, ¿estás repitiendo todo de nuevo? Sí, porque esto es parte del aprendizaje. Si alguien algo vale la pena, hay que decirlo más de una vez. Por favor, díganlo más de una vez. Y cuando estamos enseñando a nuestros alumnos en que sean aprendices de nuestra forma de pensar. Ahora, un aprendiz solo puede aprender si es que puede ver lo que el mentor está haciendo. ¿Cómo podemos enseñar de tal manera que nuestros alumnos puedan ver lo que nosotros pensamos? Más que simplemente decirles, lean esto y háganlo. Es ser aprendices de la práctica, que es lo que queremos que los alumnos nos vean practicar lo que estamos haciendo. Pero también lo que yo llamo ser aprendiz de la formación, del desarrollo de la persona completa. Les estamos mostrando
cómo hacemos que un mundo difícil o un juicio ético funcione. Bueno, quizás yo nunca hago juicios morales o éticos porque soy profesor. Pero sí estamos haciendo juicios morales y éticos al decidir a qué alumno llamar y que venga a hacer una presentación. ¿Solo le pedimos a los alumnos que son más inteligentes en una clase o encontramos maneras de involucrar a todos los alumnos de una clase? Si solo le estamos enseñando de manera virtual cómo modelamos los hábitos del corazón. Yo sé cómo lo hacemos cuando les enseñamos a médicos y enfermeras alrededor de un paciente. Y déjenme asegurarles que muchos profesores de medicina y enfermería solo piensan en el diagnóstico del paciente y no se dan cuenta que la manera en que le hablan al paciente, en cuán amables son con el paciente, cuán respetuosos son al paciente. Quizás enseñe a sus alumnos de medicina y enfermería lecciones más importantes que las cómo diagnosticar un caso en particular de tal o cual enfermedad del riñón. Y lo otro en que hay que pensar en términos de esta acción de aprendiz es que a veces actualmente, cuando pensamos en esto, es que un alumno aprenda a imitar lo que el profesor hace. Observe cómo lo hago y ahora hágalo exactamente igual que yo. Esa es una mala pedagogía, porque los profesionales están siendo capacitados para rendir bajo condiciones de incertidumbre, que no es exactamente igual a la situación en la que se les ha enseñado. Por lo tanto, no podemos decirles, hágalo idéntico a como lo hago yo. Les debemos enseñar diciendo, así es como yo lo hice en esta situación. Pensemos en una situación diferente, en otra configuración de las tareas, problemas de la comunidad. Y preguntémonos cómo podemos adaptarnos a una nueva situación. El aprendiz generativo no es el de copiar, sino que la creatividad, de la innovación, de la originalidad, eso es lo que un profesional bien educado puede hacer. Por lo tanto, ¿cómo analicé este tipo de enseñanza? Pasé mucho tiempo, y no voy a decir yo, estoy hablando de un equipo de investigación de 25 colegas, en donde cada uno de ellos era más inteligente que yo en algún área significativa, que incluía psicólogos, enfermeras, médicos, sacerdotes, ingenieros, abogados, todo dependía de lo que estábamos estudiando. Ese es el tipo de trabajo que solo puede hacerse en cooperación. Observamos la enseñanza de la enfermería clínica y medicina. Yo no sé si el término será igual en inglés que en español. Esto es como desenvolverse. Él hace rondas, cuando uno va de paciente a paciente, uno hace rondas hospitalarias, ¿no? Pero también es redondo, ¿no es cierto? Porque es donde los médicos y estudiantes están alrededor haciendo una ronda de la cama del paciente. Se ven entre ellos, hablan entre ellos. Pero cuando no se hace bien, obviamente, la enseñanza, están olvidando el hecho de que hay un ser humano en la cama, y esa es una muy mala enseñanza de la clínica. El paciente debe ser parte de la conversación, pero ese es un asunto diferente. Así estuvimos cientos de horas, quizás miles de horas, estudiando las rondas, y tomamos tiempo en ingeniería y en estudios de arquitectura, observando cómo los alumnos hacían los diseños. Y nuevamente, vean, en un estudio de diseños, los arquitectos están todos alrededor de lo que se está diseñando, ya sea un objeto físico o si ahora es una pantalla que es apoyada por computador, un CAD. Ahora piensen en el sistema o el hecho de los profesionales que casi todos
todas estas pedagogías especializadas se hacen de manera de cooperación, en forma interactiva, en grupos que pueden verse y observarse y escucharse todos juntos. Estudiamos también situaciones similares de cómo las personas son capacitadas para ser abogados. Y nuevamente, no quiero entrar en detalle, pero una de mis historias favoritas que ustedes no escucharon hoy día es cómo los sacerdotes y pastores y rabinos aprenden para poder entregar una palabra en un funeral. Y todos han escuchado a los clérigos hablar de los muertos en un funeral, ¿no es cierto? Ustedes saben que este es el tipo de actuación, por decirlo así, en el que uno no puede ir atrás 2 años y corregir los errores. Uno está poniendo ahí, en ese momento, en tierra, su error. ¿Y cómo se aprende a poder presentar ese memorial en un funeral? Es parte de la habilidad de ser un pastor, un sacerdote. De manera tal que aquí se encuentra el corazón de mis observaciones. ¿En qué tenemos que pensar, ya sea que estemos impartiendo el curso en forma presencial, en un estudio, en un laboratorio, o virtualmente, a distancia, a través de la educación a distancia? Tenemos que pensar en la cuestión de qué tal es la experiencia que está experimentando el estudiante. Primero que todo, funciona mejor si el ambiente o el entorno en que está trabajando el estudiante tiene el aspecto de la situación en que ellos van a aplicar lo que han aprendido. Esa es la principal razón por la que una charla tradicional como esta no es un buen ejemplo. No es bueno ejemplo de las pedagogías especializadas, porque hay muchas pocas ámbitos o situaciones que tienen esta situación, al menos que ustedes estén aprendiendo a ser un conferencista, y así todos ustedes deberían estar acá. Bueno, entonces el entorno tiene que verse como el ambiente en que el profesional realmente opera, y eso se ignora muchas veces en nuestros esfuerzos. Y es la razón por la cual, al formar a los profesionales, necesitamos usar cada vez más casos, estudios de caso, también casos grabados en video, no solamente por escrito, simulaciones en las cuales realmente estén poniendo en práctica sus habilidades en forma simulada. Y lo que es fascinante para mí es que en los ámbitos o campos como la medicina, la mecánica, cada vez más el trabajo se hace en forma virtual, a distancia, en forma remota, a través de robots y otros tipos de extensiones mecánicas. Y entonces, en una forma maravillosa, vemos que la práctica en sí se ve más bien como la docencia. Luego tenemos la segunda. A pesar que rescate el punto que las personas tienen que aprender a practicar en situaciones de incertidumbre, cuando van a enfrentar nuevas situaciones como la novedad, algo que es nuevo, todavía existe una razón por qué una gran parte de esta práctica se refiere a estudiar la rutina, es decir, aprender a hacer las mismas cosas en forma tan diestra que lo puedan hacer sin pensar incluso. Es muy importante. Es muy importante. No es fruto del azar que hable de estos hábitos, hábitos de la práctica. Amigos, ustedes no aprenden hábitos haciendo las cosas solo una vez. Se desarrollan los hábitos haciéndolo una y otra vez.
Entonces, ¿cómo se puede desarrollar la versatilidad, la creatividad, la capacidad para adaptarse cuando están haciendo la misma cosa una y otra vez? Muy simple, cambiando la situación constantemente de manera que practiquen las mismas habilidades, las mismas aplicaciones de la teoría a la práctica en condiciones que comienzan a evolucionar. Ahora, cuando los estudiantes de enfermería aprenden esto, hacen lo mismo una y otra vez. Pero cada paciente es diferente. Cada enfermedad es diferente. Y lo que pasa en las comunidades es diferente. Pero el hábito requiere de una rutina, requiere que ustedes puedan desarrollar competencias haciendo las cosas en forma repetitiva y, claro, en condiciones de innovación. Lo que es muy importante, en las profesiones, los estudiantes actúan de manera pública, es decir, son visibles uno respecto de otros y también ante sus instructores. Y estoy seguro que ustedes han escuchado de las novelas de Harry Potter que han sido traducidas al español, ¿no es cierto? ¿Es popular Harry Potter también en español? Sí, creo que lo es. Entonces, una de las cosas que mis bisnietos aman de es cuando tiene una capa que lo hace invisible, que se puede poner esta capa y nadie lo puede ver. ¡Qué fabuloso sueño ese! Y nuestros estudiantes son genios en cuanto a ser invisibles. Ellos han aprendido. Los estudiantes han aprendido cómo pasar por invisibles ante sus profesores. Tenemos estudiantes en nuestras salas a veces. Solo tenemos 15 alumnos en la sala y nos damos cuenta que no sabemos nada acerca de 5 de ellos porque han sido invisibles durante todo el semestre. Y una cosa que aprendí al estudiar las pedagogías especializadas de las profesiones es que hay métodos de docencia donde los estudiantes no pueden desaparecer, sino que siempre son responsables públicamente de actuar, de hacer algo o de explicar lo que hicieron. Y esto puede ser el principio más importante de las pedagogías especializadas, porque una vez que uno es visible, incluso en un aula que pueda haber 500, y si tiene que responder con un clicker a las preguntas que el instructor está formulando 5 o 6 veces durante una charla de una hora, ustedes sí son visibles porque el instructor está viendo cuáles son sus respuestas. A veces los otros estudiantes no lo pueden ver, pero independientemente de qué tipo de visibilidad, la visibilidad hace que usted sea responsable personalmente, y la responsabilidad personal es una clave absoluta para el aprendizaje. Así que yo siempre me pregunto cuando veo nuevas formas de docencia si el estudiante es visible, si es un ser responsable y dado a una rendición de cuenta. Ahora, cuando estudio la educación en las profesiones, me doy cuenta que siempre estoy estudiando a estudiantes que estudian en conjunto, es decir, no esconden su trabajo, no lo ocultan, sino que muestran su trabajo e invitan a la colaboración de sus compañeros. Me recuerdo cuando diseñé una nueva forma de evaluación para los docentes de escuela básica y media y que hablaban de la creación de un portafolio de su trabajo, y alguien me dijo: Schulman, usted está loco. Los estudiantes, los docentes van a hacer trampa o van a copiar. Se van a ver el trabajo y se van a copiar entre ellos. Entonces dije: no, por Dios, ese es un sueño. Nosotros queremos que ellos sí vean su trabajo y aprendan mutuamente. Y eso es lo que sucede en la preparación profesional que he estado estudiando. Es decir, los estudiantes colaboran. Además, pasan a ser interdependientes. Y aprenden de unos de otros, se comunican entre sí, y amigos, amigas, si hay algo que hemos aprendido, a medida que el mundo del trabajo se va evolucionando a través del tiempo, que el trabajo más importante que queremos que hagan nuestros profesionales generalmente
requiere la colaboración entre ellos en vez de trabajar individualmente en soledad, sino que no al interior de una profesión, sino que entre las profesiones. ¿Cuándo las personas llegan a mi edad ahora? Y ya no tengo 35 años. Entonces nosotros requerimos el trabajo colaborativo de muchas profesiones. En la medida que las personas se envejecen y toda la población está envejeciendo, nuestros abogados tienen que aprender a hablar a nuestros médicos y a los abogados y a los asistentes sociales, a nuestros sacerdotes. Y a menudo tienen que aprender a hablarle a nuestros hijos. Entonces, el punto aquí es la colaboración y la comunicación, que es uno de los principios universales que me han dejado impresionado. Tienen prácticas, juicios y acciones bajo una situación de incertidumbre con consecuencias y además van desarrollando la habilidad de analizar críticamente su propia actuación y ellos lo aprenden en forma colectiva porque pueden criticar el rendimiento de otros y otros también lo pueden hacer, pero la idea también es que pueden internalizar todo esto y desarrollar la capacidad de mirar críticamente su propio rendimiento, incluso antes de que reciban críticas de otros, lo que es muy importante como una base de desarrollo. Y también hay un mentoring que se da, el próximo principio también es muy importante. Ellos experimentan a través de errores cometidos y esto realmente es crítico, preponderante. La mayor parte de las personas no les gusta cometer errores, especialmente cuando otros pueden ver los errores que han cometido. En lo sucesivo tratamos de ir ocultando, encubrir nuestros errores o achacarles estos errores a otros. Y sin embargo, lo más importante o una de las cosas más importantes que una persona profesional tiene que aprender es reconocer sus errores y aprender de ellos. ¿Cómo aprenden las personas a hacer esto? Nosotros tenemos que ir incorporando todo esto dentro de nuestras pedagogías, lo que nos lleva a otro aspecto de las pedagogías. La ansiedad y también el temor. La ansiedad desde el punto de vista de la angustia, es decir, el aprendizaje no es solamente un acto intelectual, no es solamente un acto físico, sino que también un acto emocional. Por ejemplo, piense de las cosas que recuerda más marcadamente de su propio pasado. Usted tiene una memoria muy fuerte de una experiencia traumática, por ejemplo, que están asociadas a sentimientos, a emociones. Yo estaba, por ejemplo, angustiado o tenía miedo porque no sabía, era algo incierto. La incertidumbre en sí es aterradora, pero cuando aprendemos en situaciones donde algo realmente está en juego, algo que es importante, estamos embestidos emocionalmente y ahí hay más probabilidades de que tengamos éxito. Entonces no deberíamos evitar soslayar las situaciones donde nuestros estudiantes puedan sentirse un poco incómodos o piensen que están tomando un riesgo, corriendo un riesgo, sino que nuestro trabajo es ayudarlos a sobrevivir ante estos riesgos que están corriendo, no evitar los riesgos para que no sientan el temor o la angustia, sino que tienen que aprender esas cosas. Y esto nos lleva a cuando tenemos las emociones, nosotros también tenemos una situación en la que ellos comienzan a desarrollar una identidad profesional. Saben cómo responder a las preguntas de quién es uno como profesional, qué es lo que más le importa a uno o qué es lo que realmente cuenta. Y estas son las cosas que debe experimentar un estudiante en forma periódica si van a aprender a ser profesionales, si van a aprender a usar su conocimiento, a poder fastidiar al mundo en forma responsable, donde ellos sientan que
la responsabilidad, va a corregir sus errores y también puedan aprender de todas las experiencias a las cuales se sometan. ¿Dónde está la tecnología ahora? Ahí ya está. Debería haber movido la mano. Uno de mis colegas resume todos estos principios muy simples y ella dice, Lee, realmente hay tres principios de las pedagogías especializadas. Una es la representación en el aprendizaje profesional. Los estudiantes no solamente se sientan pasivamente y escuchan, sino que ellos están representando, están haciendo tareas como las que supuestamente tienen que aprender, es decir, es la representación. Luego tenemos la cotidianeidad, es decir, no lo hacen solamente una vez, sino que lo hacen una y otra vez y así sucesivamente hasta que se convierte en un hábito. Y nuevamente, nosotros no deberíamos sentirnos incómodos si los estudiantes parecieran estar haciendo las mismas cosas una y otra vez. En la medida que nosotros cambiemos las condiciones de sus rutinas, están aprendiendo maravillosamente. Y finalmente, tenemos la encarnación de todo esto, porque nosotros debemos aprender con ellos en forma que los ayude a absorber todo este conocimiento y competencia y la asuman como parte de ellas, de lo que ellos son, la integren a su personalidad, en sus valores, en su identidad, en la definición de sí mismos, porque cuando nosotros ya no estemos allí como docentes o como mentores, ellos van a preguntarse a sí mismos cómo una persona debería actuar en una situación tal. Esa va a ser la pregunta importante. Pues creo que se me acabó el tiempo para terminar el poema. Así que me voy a saltar algunas de estas. Y déjenme asegurarle que eran interesantes y brillantes, pero no tenemos tiempo. Ay, muchas gracias. Yo no sé quién es usted, pero ¿está ocupada para que nos tomemos un trago después? Carol, ¿ellos van a recibir este PowerPoint? Ustedes van a recibir el PowerPoint. Bueno, déjenme entonces terminar con cuáles deben ser las normas o estándares que se establecen para uno mismo, para ustedes, en el diseño de un nuevo currículum, de un nuevo enfoque educacional en el que ustedes están embarcados. Y algo que me fascina de INACAP y que ya aprendí es, le doy por supuesto todo el crédito al rector, pero a todos ustedes. Ustedes son lo que yo llamo un laboratorio de práctica. Ustedes ven todo lo que están haciendo y si no, deben hacerlo. Así que les digo lo que yo veo. Y ustedes ahora tienen la responsabilidad de hacer lo que yo veo. Lo ven todo como experimento, en el más alto sentido. Y esa es la razón por la cual siempre están evaluando cómo todo funciona. Ustedes son un laboratorio de práctica. Y en lo que a mí me interesa, ese es el mayor nivel o el más alto nivel de la investigación. Solo se convierte en algo inmoral si lo hacen solo para ustedes. Se convierte en valioso si ustedes comparten las lecciones aprendidas con otros educadores en el mundo para que ellos también puedan aprender de sus experiencias. De eso se trata esta comunidad de aprendizaje. Así que sigan con lo que están haciendo. Y en la medida que ustedes desarrollan su trabajo para los siguientes 100 años, porque yo sé que solo van a cumplir 50 en 2 años más, pero cuando yo era presidente de la Fundación Carnegie tuvimos el aniversario número 100, así que sí puede ocurrir. Yo tomo mis principios y los saco del pasado, desde el trabajo de Vitruvius. Aquellos que saben de arquitectura conocen el nombre Vitruvius. Él fue el primer arquitecto romano que escribió acerca de la arquitectura. Y en su libro sobre el buen diseño, él dijo que hay 3 principios para un buen diseño arquitectónico que quiero compartir con ustedes en este momento como un buen principio para el diseño de sus programas,
de tal manera que sean coherentes con qué necesitan los alumnos para aprender de ustedes y cuáles son las exigencias de la educación personalizada, especializada. Y el primer principio era utilitas, utilidad. ¿Están ustedes enseñando cosas que son útiles? ¿Lo que ustedes hacen realmente funciona para sus alumnos? De tal manera que cuando hagan sus evaluaciones y hagan el tipo de evaluación del trabajo que vi descrito en la última hora, esa es la manera de preguntarse si funciona. Pero no es la única manera, porque quizás solo funciona para usted y sus alumnos mientras ellos están en su escuela. ¿Están ustedes también preguntándose la Fermitas? Si es que esto va a ser duradero, si es que va a mantenerse en pie, va a tener integridad. No es suficientemente bueno construir una casa hermosa que es muy útil, pero ¿existirá 10 años después que han habido tormentas, etcétera, después del terremoto? ¿Sus alumnos podrán seguir aprendiendo lo que ustedes le enseñaron? ¿Serán las bases para más crecimiento y desarrollo? No solo les enseñaron grandes ideas, sino que también les enseñaron el valor de ideas precisas, de precisión. Ahora, nunca voy a olvidar que le pregunté a la persona a cargo de laboratorios en esta fantástica escuela de ingeniería, ¿cuál es el propósito del laboratorio? Pensé que iba a decir para aprender a usar las manos y trabajar en laboratorio. No dijeron eso para nada. Dijo, el propósito del laboratorio es poder enseñarles que en el curso teórico que aprendieron, 2 + 2 siempre será igual a 4. Aprendieron esa teoría. Y en el laboratorio aprendieron que 2 + 2 jamás es 4. Que a veces puede ser 3.8 y a veces puede ser 6.7. Y yo dije, entonces 3.8 aprendieron que es mejor. Y dijeron, no, para ser un real ingeniero hay que aprender también cuándo importa. A veces 6.7 es fantástico, está bien. En otros momentos 3.99995 no es lo suficientemente preciso. Ese es el rol de un laboratorio. Entonces, si es que se va a quedar en pie, será importante. ¿Y cuál es el tercer principio que aprendí de Vitruvius? Además de utilitas y fermitas, ¿cuál era el tercer principio del diseño? Era Venustas. La belleza, la felicidad. Ustedes deben enseñar y el alumno debe aprender y deben, en sus experimentos de laboratorio de práctica, deben aprender que sea divertido, que haya deleite, un trabajo que no es bello, que no es alegre, que no se disfruta. No siempre vale la pena realizarlo. Y ustedes deben experimentar ese tipo de placer y felicidad en su trabajo y poder comunicarlo a sus alumnos de tal manera que traten la profesión que aprenden de ustedes no como fuente de aplicación de conocimiento o de técnica, sino que van a poder percibir la alegría, el deleite, para que ustedes lo que le han enseñado lo puedan hacer bien. Y les digo a todos ustedes que cuando el trabajo que ustedes realizan deja de ser divertido, es el momento de buscar otra profesión. Y también recuerden que la incertidumbre o sorpresa es parte de nuestro mundo de profesores también, no solo profesores de nuestros alumnos. Y hay varias
fuentes o pocas fuentes de agrado, deleite y diversión. Y esta experiencia asociada con el deleite. Y termino mi charla deseándoles la experiencia de Utilitas, Fermitas y Venustas en su trabajo. Y más aún, espero que mañana y todos los días como profesores y líderes van a poder disfrutar el deleite de la sorpresa. Muchísimas gracias.